nada más, mis amigos, bienvenido a otro video más aquí de La Vaquita de los Sabores, a Matamoros, Tamaulipas, a Brownsville, Texas y al Valle de Texas. El día de ahora, mis amigos, vamos a hacer un tipo de birria, pero de costilla. Espero que les guste y también lo vamos a hacer algo muy sencillito, porque esto es lo que yo voy a meter en el negocio de La Vaquita. Y aparte acabo de comprar también un tipo de así para hacer los taquitos al vapor. Pero vamos a ver qué tal nos va. Mira nomás qué chulada de costilla. Lo que voy a hacer ahorita es lo más lo voy a ir a enjuagar. Pero para que ustedes lo miren, miren nomás. No le voy a quitar yo nada de grasa y eso, porque pues eso es lo que le da sabor. Lo único que vamos a hacer, mis amigos, nomás lo vamos a enjuagar. Le enjuagamos. Nada más. Y listo. Y vamos a agregarle agua, mis amigos. Agregamos agua de garrafón. Ok, mis amigos, y ahí mismo le voy a poner la costilla. Aquí mismo le agrego los costillitos. Y lo más le voy a agregar el sazonador de casa, que es el sazonador Fajita. De La Vaquita, lo que nosotros usamos. Igual lo vamos a poner. Y ahorita le voy a poner un poquito más de agua, sin miedo, que no le pase nada que se esté pasando tantito de sazonador, eso nomás le da sabor. Le voy a agregar un poquito más de agua aquí por los lados. Ok, ahí ya con eso ya le hacemos, con lo que va a soltar un poquito más la grasa y eso, y el sazonador. Eso nos va a ayudar mucho para que tenga muy rico sabor a la carne. Bueno, mis amigos, ahorita regresamos. Lo acomodamos ahí en el mechón. En unas 4 o 5 horas va a salir. Mi raza lo voy a tapar aquí con aluminio para que sea el contrapeso. Para que aguante un poquito más. Lo tapamos así bien. Ahí está. Bueno, mis amigos, vamos a checar a ver cómo va. Después de 4 o 5 horitas. Quedando ya el borreguito. Mira nomás. Enterito el agüito, mira. Nosotros le quitamos todas las impurezas de la carne. Pero si quieren, chequenos. Mira nomás cómo va. Bueno, mi raza, y seguimos aquí con. Vamos a hacer ahora el adobo para la birria. Y pues mira, fíjense para acá. Le vamos a echar el chile guajillo, chile ancho, 10 chiles guajillos o a 15 chiles guajillos, unos 10 chiles anchos y unos 3, 4 chiles morita. A mí me gusta mucho lo que viene siendo el ajo, la cebolla, ¿verdad? Entonces yo le pongo dos cabezas de ajo. Le voy a poner así nomás un puñetito nomás de rarel, tantito orégano, pimienta, comino, pimienta, comino, sal, tantita sal, canela y tantito chocolate. Es más para que dé un tipo de saborcito así, tipo ranchito, así como ahumadito. Y también dos cebollitas chicas y unos 10 tomates. Vamos a licuarlo todo y lo colamos y se lo echamos ahí donde está el borreguito. Le agregamos agüita.
Ahí, güey. Vamos a... ¿Se tomó la otra o qué? Sí, pero esta está ahí. Ya después que nosotros lavamos ya todo el tomatito y todo. Vamos a ponerle la cebollita. Vamos a agregarle todo un puñito de orégano, un poquito de laurel, pimienta y comino. Le ponemos tantita sal, el chocolate y la canela. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos a colar. Todo lo estamos cocinando, moliéndolo todo crudo. Y aquí lo donde lo vamos a colar. Y volvemos a hacer lo mismo. Vamos a... ¿Por qué le pongo yo más cebolla y un poquito más de ajo? Porque mucha gente no le gusta el tufo de lo que viene siendo el borreguito. Por eso yo lo hago así. Le metemos todo eso. Vamos a irle metiendo también los chilitos también. De una vez. Te encargo una cucharita, por favor. Dale más. Ahí, bueno. Bueno, mis amigos, regresamos otra vez. Le ponemos otra vez tantito comino, tantita pimienta, y todos son puros chopitos. Más o menos yo le puse más o menos unas 2 onzas de una onza de pimienta, una onza de comino, y más o menos también una onza de orégano. Ya ustedes, ya al gustito de ustedes, ya la van agregando más y más. Bueno, mis amigos, ahora sí vamos a... Bueno, y otra vez vamos a hacer todo así crudo como lo estamos haciendo. Y ahí que se vaya poco a poquito mientras que nosotros le seguimos echando otra vez. Bueno, mi raza, vamos a echarle ahora sí el adobo. Que ya está oliendo. Bueno, mis amigos, aquí ya quedó, ya huele riquísimo, pero a mi gusto le voy a poner unos 10 chilitos más de chile guajillo para que pinte un poquito más de rojo. Nada más es lo que le voy a agregar más, pero en sí ya huele riquísimo esto. Y con el mismo juguito de este lo voy a licuar, los chilitos. Bueno, vamos a agregarle más los chilitos. Otros, le agregué otros 10. 5 del ancho y 5 de guajillo. Para mi gusto tiene que ir más pintadito, nada más. Aquí ya ustedes también, mis amigos, le pueden agregar cerveza, le pueden agregar tequila. Ya es el gusto de cada quien. Bueno, vamos a ponerle el resto del chilito que yo quería, porque quiero que pinte bien. Échale tantita agua de garrafón, Arturito, por favor.
que eso es lo que yo quiero. Y si ustedes miran, mis amigos, así lo que yo quería, que vaya así quedando más y más, más rojito, pero que no, ese es un estilo algo más diferente que lo que yo quería, pero con el mismo sabor. Y no huele a borreguito. Lo voy a dejar que hierva un poquito y le vuelo y lo voy a sacar otra vez. Todo esto lo de arriba se lo voy a sacar. Y raza, miren nomás qué bonito quedó. A ver, compadre. A ver, no, chécalo, a ver si quedó crudo o algo. Miren nomás qué chulada, pero... Mira nomás qué bonito color. Algo diferente a otras partes y todo eso. No salió negro. Es lo que yo quiero. Lo único que lo vamos a sacar ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer, compadrito? Que repose un poquito, compadre. Vamos a dejarlo así tranquilo. Vamos a dar una vueltita aquí. Ajá. Y vamos a dar una que repose todo. Así es. Y ahorita para degustar. Mi raza ya la dejamos reposar más o menos como una media hora. Y le vamos a retirar el tantito de la grasita porque es lo que vamos a usar para las tortillas. Bueno, mi raza, vamos a aventarnos unas con la grasita. Así que chille. Bueno, mi raza, le vamos a poner aquí unos quesitos, queso Oaxaca. Quesito Oaxaca. Y la vamos a dejar así que se quede un ratito abierto. Mientras mi compadre va a sacar tantita carnita acá para echársela ahí arriba. El queso. ¡Chúbole! Estamos acá entre raza que ay, que no hay guante, no. Por dónde dijo que es taco que cierra el flauta. Ah, sí. Y taco que no cierra es mariachi. No más que chulada. Y ahora sí, esto mira nomás para acompañar.
mi raza, pues llegamos al final de aquí de la birria, pues nos aventamos con 6-7 horas, compadrito. Pues aquí con la platicadita se nos pasó un ratito ahí la birria, pero mira, ¿qué te doy a ti, cuñado? ¿Tortilla de harina o de maíz? De maíz. ¿De maíz? ¿Tú, carnal? No, pues de harina. Mira nomás, el monstruo, no. ¿Tú, Álvaro? Yo quiero de maíz, compadrito. ¿De maíz? Mi raza, bueno, échale salsita, cilantro, cebollita. ¿Y eso es cómo se llama? Eso se llama quesabirria. Quesabirria. Uno es de harina y uno es de maíz. Pero para matar la grasa, mi raza, nosotros le matamos aquí limoncito. Y le podemos poner cilantro y cebolla. Cilantrito y cebollita. A ver. Le damos una chopeadita. Mira nomás, la chopeadita. Uno que está a dieta no sabe qué. ¿Quieren, compadrito? Provechito. Fíjate, compadre, que ya con la... ¿Cómo le puedo decir? Ya con la salsita, el limoncito y eso, uno dice que no le gusta la birria porque sabe mucho borrego, ¿verdad? No, hombre, compadre, nada que ver. Nada que ver. Y aparte el consomé que le hicimos, salió riquísimo, riquísimo, riquísimo. Mis amigos, pues llegamos al final de este video, estuvo riquísimo todo esto. Espero que abren negocios, un estilo de quesabirrias de borrego. Para que ustedes sigan abriendo negocios y sigan saliendo adelante. Su servidor, Alejandro Alfaro. Bill. Héctor Chávez. Miguel Chávez. El sol sale para todos, suscríbanse, aprieten la campanita y compartan nuestros videos. Dios los bendiga a todos ustedes, de mucho corazón.